Para mí el estar en terreno con la fauna silvestre, con animales salvajes, es una experiencia demasiado potente. Es como que te nutre el alma. Y como son pumas que voy conociendo a través de los años, se crea una especie de vínculo. Entonces eso es muy, muy potente. La Raya, que es nuestra puma como regalona, porque es la que primero conocimos, la conocimos con una camada de 3 cachorros. Y hoy día ya está en su 5ª camada desde que la conocemos. Le conocimos una camada que perdió. Es a tal nivel que yo ya le conocía la fecha de parto, sabía cuándo paría. Y con ella yo creo que se ha creado un cierto tipo de vínculo. A mí me encanta creer que me reconoce. Sigue siendo un animal salvaje, pero que te acepta en su intimidad y en su hábitat y en su casa, en el fondo. Una estancia que caza muchos pumas al año pasa a ser una estancia que ya deja de cazar pumas y empieza a estudiar el puma. Y el mismo primer año empezamos a tener muy buenos resultados, entonces se empezó ya a hablar de la coexistencia, a trabajar en buscar herramientas que mitiguen este conflicto. 70, y ahí ya viene un poco 74 kilos. Este proyecto Puma, que era algo muy chiquitito, muy puntual, se transforma en el área de conservación de la estancia. La estancia antes tenía ganadería y turismo solamente, y se une esta nueva área que es conservación. Soy nacido en Puerto Natales. Yo he sido un cazador comercial desde mi infancia. La idea siempre fue eliminar todo animal que te hiciera daño en la ganadería. Entonces yo desde muy pequeño, a los 10, 12 años, siempre anduve armado y bicho que yo tenía la posibilidad de darlo de baja, lo de baja, con una mirada que es totalmente diferente a la que tengo hoy, que nadie me la mostró. Cuando tú naces en la ganadería, alguna vez lo dije por ahí, te enseñan a odiar el puma. Y tú tienes ese chip que el animal es dañino y que no hay otra forma, que hay que eliminarlo. Hoy día cambiar eso va a costar. Quizás son generaciones. Yo sigo siendo el mismo, pero caso de otra manera, ¿no? Que creo que es más bonita y más difícil. Apretar el gatillo es facilito. Hoy día estamos empezando a demostrar de que la solución son los perros pastores. Se hace la misma ganadería de los últimos 150 años. El manejo sigue siendo el mismo y creo que hay que cambiarlo un poquito. Tenemos que ser más cuidadores y quizá convertirnos un poquito más en pastores. Los que van a dormir con las ovejas son los perros. Pero sí juntársela en los horarios críticos, que en el ocaso y que el perro esté o los perros puedan estar ahí con el rebaño, no va a entrar nunca a hacerte daño el puma. Si tú estás ahí con el perro funciona y te lo aseguro. Es la cultura hoy día acá y creo que tenemos que protegerla, pero a pie firme, y protegerla es lo que estamos haciendo acá. La escuela que yo tengo del campo no se hizo con gente joven. La gente joven recién ahora está volviendo a aparecer por el campo, pero yo aprendí de gente vieja. Yo disfrutaba escuchando a los viejos hablar de cuando hacían arreos desde Calafate hasta el frigorífico. Ese tipo de cosas. Yo sé hoy día, haciendo un cuartito, menos de un cuarto a veces de lo que hacían ellos, y el sacrificio que tuvieron ellos para formar esto. Las tradiciones se formaron en base a muchos sacrificios. Toda esta región es bien sacrificada, si no es fácil hoy estar en el invierno con menos 25 a veces en el día, y la gente aún sigue acá y le sigue dando. Y es todo basado en las tradiciones. La cultura local de Magallanes es muy rica porque es una mezcla. Está mezclada con Argentina, está mezclada con los chilotes, está mezclada con los extranjeros. Para mí eso es lo que hay que cuidar. Se basa mucho en el respeto, en el trato de la gente. ¿Cuál es la historia real de la estancia? Este es el trabajo que estamos haciendo nosotros y los huéspedes también llegan acá y aprenden.
que se van con este aprendizaje. Caminar por los pasillos donde gente en algún momento trabajó duro para la ganadera o esta línea de tiempo que uno va viviendo y como que de alguna forma me hace sentir como estar en el pasado. Creo que es igual lo bonito de Guido. Uno va a la habitación o en cualquier rincón que esté acá, como pensar que en algún momento gente estuvo acá trabajando, haciendo algo por la estancia. En una sola palabra, la historia es color. Tenemos este postre que es bien característico y se convirtió como en el postre insigne de la estancia, que se llama La Esquila, que es básicamente una muestra de cómo la comparsa venía a hacer la labor de esquilar las ovejas. Me llamo Segundo Rogelio Barriento, nacido el 7 de diciembre del año 42. Trabajé de boyero. Yo trabajé de galponero, 4 temporadas de galpón. Cuando entraban todos los animales de la nube al galpón. Y después había que largar las esquilas. Pero no trabajaba solo, trabajaba con otro compañero. Me sorprendió porque volver acá después de tantos años que me había retirado. Entonces los campos, las puertas están todas, la pechegurera, la cocina. Lo único que me más o menos fue mis compañeros que trabajamos juntos. Hoy ya están descansando. Esa gente, yo cuando voy al cementerio, siempre los busco para mirar y ahí me echar recuerdos. Hay algunos amigos que eran buenos para la guitarra, buenos para esto, y eran buenos trabajadores. Silba el viento en las noches de invierno, junto al fuego me pongo a pensar cuántas cosas han quedado en la nada, en mi tierra, mi campo natal. Yo me llamo Fernando Nano Gómez. Soy nacido y criado en Puerto Natales. Muy niñito me vine con la familia al campo y a vivir acá en Cerro Guido prácticamente. Estudié acá y aprendí a trabajar también acá al resguardo de mis padres. Eso fue más o menos en el año 63. Yo estaba cursando acá el cuarto año. Voy a hacer trabajo de gente grande. Yo tendría ya unos 15, 16 años, 17 años. Yo ordeñaba las vacas con un hermano. Ordeñamos 30 vacas todos los días, que era para darle la leche a la estancia y a las familias que vivían acá. Fue una vida muy agradable, por lo menos para mí. Fue mi infancia y mi juventud. Éramos libres, salíamos a andar a caballo, recorríamos el sector por la China, por la Cumbre, por Laguna Azul. Salí de acá prácticamente hace 40 años. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente? Y guarda nostalgia. Rescatar el pasado, las tradiciones, la cultura, es magia. Y es magia porque uno revive momentos. Y trae recuerdos de viejos amigos juntándose a conversar después de un largo día de trabajo en el galpón de esquila, cuando aún no había llegado el turismo por estas tierras. Y la música, y la cocina, y el respeto por el pasado. Uno hace magia porque revive estos momentos e invita a otras personas a vivirlos como si formaran parte del presente. Las personas se van, pero debemos honrar la memoria de todos los que han forjado este lugar, haciendo magia con un pasado vivo. Los momentos están para quedarse. Hay que proteger, para conservar, también para conservar la memoria. Thank you.
dedico esta canción a mi estancia Cerro Guido.